Angélica, estamos en la marcha en este paro por justicia para Carlos Fuentealba y quisimos ingresar el sonido y nos fue imposibilitado. Sí, lo primero que tenemos que decir es que hay una columna inmensa de compañeros y compañeras que han venido a reclamar porque esto no terminó. El juicio y castigo que necesitamos para que este crimen, este fusilamiento de Carlos no quede impune, es que Xovich vaya preso junto a Poblete. En este marco son miles y miles de compañeros y compañeras que han venido a marchar. Lamentablemente la patota de la conducción del TEP impidió que ingrese el sonido de Aten Capital, tratando de acallar las voces disidentes. Y ahora, como tienen cola de paja, porque quedaron, digamos, impunemente mostrando ante los compañeros su actitud antidemocrática, pretenden responsabilizarnos de un celular que se ha perdido. Porque la conducción dice que ya hubo justicia, que esto terminó. Eso es lo que están diciendo los medios. La conducción lleva, digamos, hasta las últimas instancias, lleva el acuerdo que tiene con el gobierno de la provincia. Por lo tanto, por eso ellos dicen esto no terminó, porque claramente lo que están indicando es que ya está, que Xovich tiene la condena popular. Y nosotros decimos con claridad que acá no alcanza con la condena popular. Queremos que esté preso junto a Poblete. Y reiteramos, rechazamos todos los mecanismos patoteriles, antidemocráticos de una conducción que, lejos de organizar a la base para luchar contra el gobierno, ha barredelizado a TEN y pretende ahora hacernos responsables de un celular que se le ha perdido a una compañera. Bueno, Angélica, seguimos en esta marcha. Cárcel a Xovich y justicia por Carlos Fuentealba. Cárcel a Xovich y justicia por Carlos. Esto no terminó. Vamos por Xovich, el asesino que ordenó.